Today's Between Master and Disciples, Camilla and Akahi, Expectant Breatharian Parents, will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulasis of Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. En las Escrituras se suele hacer referencia al cuerpo humano como el templo de Dios. Sin embargo, es un privilegio muy poco común para cualquier alma alcanzar esta morada sagrada que alberga al ser divino, ya que es verdaderamente una bendición poder renacer como ser humano. En varias ocasiones, la Maestra Suprema Chinhai ha hablado sobre lo inusual de este fenómeno. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth. Como el templo viviente de Dios, el cuerpo humano está completamente equipado con milagrosas maravillas que pueden ser despertadas en aquellos que están espiritualmente conscientes y tienen fe absoluta en el Creador de toda vida. Inedia, término en latín para ayuno, es la capacidad humana de vivir sin alimento. Desde tiempos inmemoriales siempre han existido individuos que pueden sustentarse de prana, o la fuerza vital de la vida. A través de la gracia de la providencia, los inedios, personas que siguen un estilo de vida libre de alimentos, pueden captar la energía de la naturaleza para nutrirse. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love and faith alone. Estos individuos son conocidos como respiracionistas, pranarianos o inedios, solarianos o acuívoros, y proceden de toda condición de vida, de diferentes culturas y de todos los rincones del mundo. En efecto, las posibilidades y los milagros en esta vida, como nuestro benevolente creador ha diseñado para nosotros, son interminables. Solo necesitamos conectarnos internamente para reconocer nuestra abundante magnificencia como hijos de Dios. La Maestra Suprema Chinhai ha recomendado una serie semanal en Supreme Master Television para presentar a aquellas personas del pasado y del presente que han escogido vivir en la tierra sin consumir alimentos. Que sus historias espirituales los cautiven. Que sus corazones se abran y sus horizontes se expandan. Ahora los invitamos a unirse a nosotros para la primera parte de nuestra serie en tres entregas, Camilla y Akahi, futuros padres respiracionistas, en Entre Maestro y Discípulos. Este programa trata la posibilidad del respiracionismo, o vivir sin consumir alimentos, y no es una instrucción completa. Por su seguridad, por favor no intente dejar de comer sin la guía apropiada de un experto. El respiracionismo es la perfección física. El hombre vino a esta existencia física como un respiracionista perfecto. Dios sopló en su nariz el hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nada le faltaba y nada más era necesario. En su libro La conciencia superior del hombre, el profesor Hilton Jotema aseveró que los seres humanos eran en origen respiracionistas. No necesitábamos comida para sobrevivir.
De hecho, él creía que la composición del cuerpo humano confirma el origen libre de alimentos de la raza humana. El cuerpo humano es una masa de billones de células guiadas por la inteligencia infinita. Cada célula es una masa de millones de átomos, cada uno de los cuales es un sistema solar en miniatura, con planetas en la forma de diminutos electrones girando a tremenda velocidad alrededor de un centro de atracción común. El sistema solar no necesita alimento. Los electrones no comen, los átomos no comen, las moléculas no comen, las células no comen, y el cuerpo está construido y sustentado por las células, y no de lo que come el hombre. En el curso de la evolución humana, hemos adoptado el hábito de comer. El hombre moderno es el descendiente degradado del respiracionista. Durante los millones de años que este hombre ha habitado la Tierra, su medio ambiente y los muchos hábitos que él ha formado han forzado su cuerpo a adaptarse a muchas condiciones nocivas y sustancias dañinas con el objeto de sobrevivir, todo lo cual es extraño al cuerpo y perjudicial por naturaleza. Los maestros iluminados del pasado también habían mencionado el origen glorioso y libre de alimentos de la humanidad, tal como la historia que Buda contó acerca de una raza de individuos virtuosos del planeta Kuan Yin que descendió a la Tierra. Ellos vivían solamente de la nutrición divina y fueron los antepasados originales de la humanidad. En algunas ocasiones la maestra suprema Ching Hai también ha comentado sobre el alimento original de la humanidad. You see, in the beginning, when men were first appeared on this planet, they did not need to eat anything. And they live in glory and light and heavenly music. That is their food. That were their food. 天国的音乐. And then afterward, they live for a long time. Actualmente hay muchos individuos por todo el mundo que han demostrado que la humanidad efectivamente puede vivir prescindiendo de la comida física. Y ello plantea la pregunta, ¿es posible que los niños vivan vidas saludables y sin alimentos? De hecho, ¿habría posibilidad de que los respiracionistas den a luz niños sin depender de la comida física de nutrientes necesarios? Entre maestro y discípulos regresará en solo un momento para explorar esta fascinante posibilidad. Quédense con nosotros en Supreme Master Television. Este programa trata la posibilidad del respiracionismo, o vivir sin consumir alimentos, y no es una instrucción completa. Por su seguridad, por favor no intente dejar de comer sin la guía apropiada de un experto. Bienvenidos nuevamente a Entre Maestro y Discípulos. Continuamos nuestra presentación, Camilla y Akahi, futuros padres respiracionistas. Estamos muy emocionados de descubrir que en efecto no solo es una mera posibilidad, sino un hecho real que los respiracionistas puedan y dan a luz niños sin tener que depender del alimento físico en absoluto. Viajemos nuevamente a Ecuador para visitar a Camilla y Akahi, dos padres respiracionistas que esperan un bebé. Ellos no han consumido alimento por casi 3 años. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí otra vez con nosotros. Supreme Master Television, acá en Camilla. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por tenernos acá otra vez. Bueno, vamos al asunto, queridos. ¿Y ahí? ¿Cómo están ahora? Casi un año atrás que nos vimos. ¿Y ahí? ¿Cómo está el estado pránico? Este último año, desde que compartimos la entrevista anterior, podríamos decir, estos últimos tiempos, sí, han habido cambios, podríamos decirle, o no cambios, sino vaya, eso, como entendimientos nuevos de sobre lo que realmente es vivir en la conciencia pránica, ¿no?
vivenciando esta conciencia pránica desde la alegría estable, es un estado estable.